Muy buenas pintores, el vídeo de hoy es para los principiantes. Te voy a enseñar cómo pintar un OSL de una manera súper fácil usando solo el pincel. Para ello voy a usar un barril y una espada de la empresa Codes Universalis, que son los que patrocinan este vídeo. Bits and Basics es la campaña de Codes Universalis, donde encontrarás más de 500 bits de fantasía y sci-fi para decorar tus bases, dioramas e incluso personalizar tus miniaturas. También encontrarás más de 500 bases temáticas en diferentes tamaños y formas, para usar en todos tus juegos. Sí, son un montón de opciones para personalizar tus miniaturas. Échale un vistazo que seguro encontrarás algo para ti. En la descripción de este vídeo te dejo el link a la campaña. Y ahora, si ya estáis listos, pues ¡vamos a por ello! Imprimí el barril en negro con la imprimación negra Vallejo. Y la tapa no la pegué para que sea más fácil de pintar el interior. Voy a usar el marrón chocolate y el color violeta. El pincel es el número 5 de la serie S de Artis Opus. Está bastante viejo, pero no me importa, ya que quiero pintar rápido y no me voy a preocupar de conseguir un buen acabado. Empiezo aplicando el marrón chocolate, dejando las ranuras un poco negro. Y en el lado contrario del barril, pues aplico el color violeta, para hacer el efecto OSL. Con uniforme inglés aplico las luces en el lado cálido. Para la siguiente luz añado un poquito del color amarillo ocre. Lo importante en este lado del barril es usar colores cálidos, para así crear un contraste con el lado contrario. Añado un poco el color arena oscura y sigo iluminando, en esta ocasión las vetas más pequeñas. En este paso uso la punta del pincel para conseguir una mayor precisión y voy a toquecitos. El lado contrario uso para las luces el color azul-azul, pero lo mezclo un poquito con el color violeta. La idea es hacer este lado del barril en un ambiente frío, por eso es importante no usar ningún color que contenga amarillo. La zona de unión de ambos ambientes uso una mezcla de marrón y violeta, así consigo fundir esa zona. Para ver mejor el resultado, pinto las zonas metálicas con el color negro. Por último, voy a aplicar veladuras con tintas de Game Color. Para las zonas frías uso la tinta violeta, pero la diluyo un poco más. Para la zona de unión de ambos ambientes uso la tinta sepia. Thank you.
y la tinta amarilla muy, muy diluida la aplico en la zona cálida. Como puedes ver, se crea un fuerte contraste. Para zonas metálicas uso el color pardo oliva, que va a ser el color base, y cambio el pincel a un número 1 de la serie S de Artis Opus. Por cierto, estos pinceles los puedes conseguir en la tienda Racing Colors. Tienes el link en la descripción de este vídeo. Para las luces voy añadiendo pequeñas cantidades del color gris neutral. Como puedes ver, voy a toquecitos. Para la parte fría, mezclo el color violeta con el color gris neutral. Para seguir iluminando, pues voy añadiendo pequeñas cantidades del color azul azur. Lo más importante en esta zona del barril es que dé un aspecto frío. En la zona cálida añado un poco de tinta amarilla para las luces. En la paleta de Red Glass Games pongo el color verde gris pálido y arena clara. El color arena clara la voy a usar en la zona cálida y el otro color pues en la zona fría. Insisto más en esta iluminación en la zona superior. Esto ya está casi listo y le voy a dar los últimos toques. Unas últimas veladuras en las partes metálicas para entonar más el OSL. Y el barril ya está terminado. Ahora te voy a explicar otro ejemplo de OSL con pincel. Uso esta espada que ya está pintada y voy a hacer un OSL verde. Uso la nueva Game Color, que los colores son más saturados, y cambio el pincel a un número 1 de la serie M de Artis Opus. La nueva gama de Game Color la puedes conseguir, por cierto, en las tiendas Racing Colors y en la tienda Sunward Hobbies. En la descripción de este vídeo tienes los links. Empiezo primero con un verde muy oscuro, como lo puedes ver, y luego voy añadiendo pequeñas cantidades de un color verde medio. Esta nueva gama funde genial, ya que el tiempo de secado es mayor y permite conseguir un buen difuminado. El proceso, como puedes ver, es muy fácil. Es ir añadiendo cada vez verdes más claritos.
muy importante perfilar bien las aristas. Para conseguir más brillo, puedes aplicar un toque de blanco. Y aquí ya puedes ver la espada terminada. Fíjate qué chulo quedó el barril con su ambiente. Y te recuerdo que todas las piezas que pinté, tanto el barril como la espada, lo puedes conseguir en el Kickstarter. Tienes en la descripción del vídeo el link. Y fíjate en este Volter, qué chulo está. Cualquier duda que tengas ya sabes que la puedes dejar en los comentarios. Y antes que te vayas te recomiendo que veas este vídeo, donde te explico cómo pintar un OSL ya de un nivel ya medio superior. Chicos, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.